es esto? ¡Wow! ¡Es increíble! Una pequeña mejora. Senta y Son. ¿Ah? ¡Genial! Ve esto, los disparadores, el traje, los ojos. ¡Esto se merece un bellísimo review! Bueno amigos, pues el día de hoy, como vieron aquí abajo en el título, hoy vamos a hacer la review del traje de Spider-Man de Homecoming. Como ustedes ya sabrán, yo tenía ya un traje de Spider-Man Homecoming, pero ese traje yo lo hice con mis propias manitas y pues no estaba muy bien hecho que digamos. Aparte ya estaba todo roto y viví muchos buenos momentos con ese traje, así que al final terminé perdiéndolo. Bueno, no lo he perdido, pero pues ya está todo destrozado. Así que mis amigos de Senta y Son, que les va a estar apareciendo aquí en la pantallita y en la descripción, les voy a dejar el enlace para que puedan ir a su página. Me mandaron por fin una nueva actualización. O sea, es mi primer traje super épico que se pueden imaginar en toda la vida. Tan solo véanlo, ya lo vieron ahorita al principio del video. Véanlo, es bellísimo. Aquí lo podemos encontrar. Bueno, los web shooters no son de Senta y Son, hay que recalcar eso. Pero vean, está increíble cómo se ve todos los detalles. Ahorita, vean, ya lo voy a levantar para que puedan verlo. Aquí, como ven, la máscara está increíble. Vean en los lentes, tiene muy buena tela, muy resistente. Está muy bien cosido, como siempre. Aquí tiene un bonito cierre, que también son cierres muy resistentes. Aquí, por ejemplo, si no quieres abrirle el cierre y te quieres meter nada más así la máscara, tiene como un resortito que podemos ver aquí. Pero bueno, esto es solo la máscara, amigos. Lo verdaderamente increíble es el detalle que tiene el traje. O sea, es el mejor traje que tengo. Sé que les había dicho que el mejor traje que tengo es el de Far From Home, pero no, amigos. Ahora mi mejor traje es el de Homecoming. Es perfecto, 100% increíble. Así que amigos, véanlo por favor. Es increíble el detalle que tiene. No sé si puedan verlo muy bien. Tiene cierta textura de puntitos. Ahí se le puede ver por todo el traje, en toda la parte roja. En la parte azul tiene la textura como de cuadritos, que está muy padre. Así es muy semejante al de la película. Pero amigos, lo que hace especial este traje son los detalles en cuero. Véanle estos detallitos que tiene por aquí. Está increíble cómo se le ve todo brillante. Los tiene perfectamente hechos. Está muy pero que muy padre. Véanle también en la parte de los pies. Tiene suelas que son muy pero que muy resistentes. Tan solo véanlo. No se le nota casi la diferencia entre el traje y la suela. Está bastante dura y bastante resistente. Como ya les dije, puedes andar por ahí siendo un muchacho todo muy cool. Y amigos, vean el detalle del traje. Tiene una araña que es de goma. Las patas y la araña son de goma, que está increíble. Si la pudieran sentir dirían, hostia, este es el verdadero traje de Spider-Man. De verdad, cuando me pongo este traje me siento Spider-Man al 100%, o sea, me parezco al de la película, no, al lo siguiente, hermano. Ay, man, sí, yo quiero ver la araña de atrás. Ay, de Dios, sí, voy a voy. Amigos, vean, la araña de la espalda también está hecho de goma, de un material súper resistente. Está bastante padre. No sé si pueden apreciar cómo brilla. ¿Sí ven cómo brilla? Claro. Se ve increíble. Como ven, también tiene todos los detalles de cuero. En sí, el traje tiene todas las partes de cuero como deberían de ser en el traje. O sea, eso está súper increíble y le da un tono como más asemejado a una réplica. Y está increíble. Así que como vieron, amigos, el traje es increíble. Y mejor les voy a seguir explicando todas las cosas cuando lo tenga puesto. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí. Bueno amigos, pues este es el traje completo. La verdad es que está increíble. Bueno, no es completo, me falta la máscara. Pero en sí, la máscara y el traje es lo único que me mandó Senta y Son. Por ejemplo, yo los web shooters los compré aparte. Así que déjenme los pongo ahorita con unas tomas ricolinas. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Sí? Entonces me los pongo nada más así. Está bien. Y nada más faltaría ponerme la máscara, pero eso va a ser hasta las tomas ricolinas. Y como ven, el traje está increíble. Tiene una movilidad increíble aquí en las partes de las manos. Vean cómo van conectando todas las telarañas, que va muy, muy, muy bien. Ya como les dije, los detalles de cuero que están muy padres aquí en el antebrazo, en la parte del hombro, en la parte del torso, en la parte de la espalda. Está todo muy bien hecho, también en la parte de las botas, como ya les dije. Vean, aquí en la suela está súper resistente, está muy padre. Escuchen, me siento como un gigante así de... Bueno, ya. Y vean, el traje está súper cómodo. Puedo moverme increíblemente. Yo pensé que iba a ser como un detalle que no me iba a dejar moverme la araña de la espalda. Pero no, te puedes mover.
Se me cayó un web shooter. Pero bueno, te puedes mover libremente como sea con la niña de la espalda. Puedes agacharte, puedes levantarte, puedes hacer lo que sea. Y como ven, el traje aquí tiene un cierre para que entre mucho mejor tu cabeza. De aquí se baja hasta aquí. Y como está pegada la araña en medio, no puede ser un cierre así completamente. Así que decidí pedirle un traje al cierre de U. Que este cierre se hace así y se abre hasta acá. Ya varias veces lo has dicho, ¿cuál es el traje de U, bro? Solamente queremos verlo. Y puede que haya gente nueva que no sepa cuál es el cierre de U, hermano. Aparte estoy dando una review así bien chida de mi mejor traje de Spider-Man, ¿me entiendes? Pero bueno, ya, ese es el cierre de U. Ya, como les dije, tiene detalles de cuero, está increíble. Y ahora sí, falta la máscara, que con la máscara, en serio, parece una réplica. Es increíble, también valen las patitas de la araña. Ay, me encantan demasiado, sí, siéntelo. Vamos a ponernos la máscara. Bueno, amigos, pues ya me puse la máscara. Se ve todo increíble, sigo sin el web shooter porque ya se cayó y pues ya nada más tenemos uno. Pero bueno, ahora sí, contemplen completamente el traje. Está increíble, la verdad es que me gusta muchísimo. Así que ya que sin más rodeos, para que vean todos los detalles así al 100%, vamos a las tomas ricolinas de siempre, ¿qué les parece? Pues vamos. Le doy un 10 de 10, no, más bien un 1000 de 10, o sea, es que es de lo mejor que hay en Sentaison. Ya saben, cómprense un traje en Sentaison, les dejo aquí en la pantallita y en la descripción su enlace para que puedan ir a conseguir uno igualito al mío y seamos un mundo arácnido. Por cierto, muchas gracias por los 300,000 suscriptores. Y amigos, si llegamos a 10,000 likes, ¿escucharon bien? 10,000 likes, voy a hacer el remake del primer imitando fotos de Spider-Man, ese que tiene 12 millones de vistas ahorita. Y ahora imagínense cómo va a ser increíble con este traje que es súper novedoso y súper increíble. Así que bueno, ya saben, 10,000 likes para ese video. Espero llegar pronto porque de verdad tengo muchas ganas de grabar ese video. Así que bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, denle me gusta, compártanlo, suscríbanse y síganme en Instagram porque ahí voy a estar haciendo una dinámica para un video donde tal vez tú, hombre que me estás viendo, puedas salir en un video. Así que bueno, nos vemos y compren su traje. ¡Adiós!